Hemos subido al centro de monitoreo para que ustedes puedan observar y vamos a intentar conocer cómo es el trabajo de los bomberos a partir de este sistema inteligente que les permite, bueno, tener una información mucho más rápida y más precisa, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por recibirnos aquí. No, gracias a ustedes. Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es justamente un monitoreo, como bien decís vos, del sector de incendio desde donde inició, desde el primer día, y vamos graficando, ¿sí?, a través del sistema de Google Earth satelital, y vamos dibujando justamente a través de los puntos calientes también que nos entregan los satélites y los puntos que nos pasan los bomberos, y se va armando lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, que es el croquis. Y en este caso, al tercer día de incendio, tenemos cuatro zonas bien definidas. Una es acá en Capilla del Monte, otra es en la zona de Dolores y San Esteban. Sí, ahí serían tres zonas, y la última es la de Los Cocos, que es donde tuvo un mayor impacto sobre, en algunos casos, viviendas, la ruta 38, que se vio cortada varias horas en el día de ayer y en el día de hoy. Sí. Como podemos ver, ahí hay varios puntos en la zona de Los Cocos. ¿Qué es lo que les llamó la atención, no? ¿Que son varios juntos? Sí, bueno, la zona de Los Cocos en realidad es por donde fue avanzando lo que es todo lo que es la zona de interfase, que le llamamos, y la mayor cantidad de viviendas que fueron, digamos, algunas afectadas y otras cubiertas por el sistema, ¿no? Porque algunas son dañadas, pero la mayoría de los barrios son salvos por autobombas y bomberos que están en el sector, ¿no? El operativo de hoy, por ejemplo, insumió cerca de 300 bomberos. Hablaban de que el incendio de hoy puntualmente era llamativo por los diferentes focos que se iban desencadenando en forma simultánea prácticamente, a distancia, y que esto no es habitual que se genere así, ¿no? No es habitual porque había muchas llamadas de personas que denunciaban a personas que estaban iniciando fuegos. Nosotros esa información la pasamos a la policía, pero más allá de eso, el comportamiento, digamos, del fuego, de acuerdo a la condición climática, ha sido extrema en este día. ¿Sí? Mucho viento hoy también, muchísimo, ¿no? Muchísimo viento, mucha velocidad de viento, mucha velocidad de propagación. Eso hace que justamente no sea solamente la propagación, sino la intensidad que agarra el monte cuando está ardiendo, y cuando llega a la zona de viviendas también llega con mucha fuerza, mucha potencia. Y bueno, ahí hace falta sí o sí autobombas. Con los kits por ahí no nos alcanza, de las camionetas que tienen menor cantidad de agua, y bueno, es de muchísimo riesgo. Cabe destacar también que el trabajo de los aviones es fundamental para nosotros que estamos en tierra, para justamente ayudar a hacer un trabajo en equipo y salvar la mayor cantidad de viviendas posibles, o que no salte la ruta, como ha pasado en estos dos días, que ha sido en diferentes direcciones, en diferentes lugares, de acuerdo a la dirección del viento, ¿no? La importancia de tener este centro aquí de operaciones con este mapa inteligente, poder hacer toda esta evaluación, ¿no? Poder conocer qué se tiene disponible y también las condiciones del clima, en dónde, si hay viviendas, todo eso es lo que se coordina desde aquí, ¿no? Exactamente, se va analizando, hay personal de tierra que va recorriendo, más la información que tenemos a través de satelitalmente, ¿sí? Y también hacemos diagnóstico, ya tenemos, por ejemplo, programado, planificado lo que se va a hacer esta noche y lo que se va a hacer mañana, ¿sí? Recordemos que este incendio ya es bastante grande y tiene cuatro zonas, lo que implica trabajar con diferentes dotaciones. Mañana también vamos a hacer 415 efectivos este fin de semana, entre sábado y domingo, para estas cuatro zonas de incendio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Ariel también aquí que te acompaña. Bueno, este es el centro de operaciones entonces, que se ha dispuesto aquí en la zona de Capilla del Monte, y como hacía mención aquí recién Fernando, continúa todo el fin de semana la guardia aquí para controlar estos incendios que están afectando seriamente a nuestra provincia de Córdoba.